Hasta el próximo 7 de mayo en la Plaza de España se podrá disfrutar de la exposición Mujeres con Historia. La concejala de Igualdad, Rosa Erci, y la directora general de Participación y Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja, Sara Carreño, inauguraron el pasado viernes esta exposición que está recorriendo las principales cabeceras de comarca de toda nuestra región. Una selección de 10 mujeres con las que, a través de ilustraciones de gran formato, se pretende dar a conocer a la sociedad su lucha por los derechos de las mujeres. En estas figuras femeninas que aparecen representadas se encuentran, por ejemplo, María Teresa León, Clara Campoamor, Aída Lafuente o Elena Fortún. Una exposición que nos trae información sobre muchas mujeres, algunas de ellas riojanas, que a lo largo del siglo XX, un siglo nada fácil para defender los derechos de las mujeres e intentar tener conquistas de todo tipo, lucharon profesionalmente y desde la militancia para poder cambiar la sociedad y que las mujeres del siglo XX hoy gocemos de una formación y unas cotas de poder y de intentar cambiar la sociedad y de trabajar por los cambios de la sociedad, que sin la ayuda de estas mujeres que trabajaron tanto para poder alcanzar estas conquistas, pues no habría sido posible. Esta es una acción desde la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja, del Observatorio en particular, que lo que pretende es poner en valor, ¿no?, la labor de la mujer a lo largo del inicio del siglo XX, ¿no?, de 1920-1930, en el cual su labor fue imprescindible para conseguir la emancipación femenina, para conseguir derechos como, por ejemplo, el derecho al sufragio, ¿no?, que luego lamentablemente se vieron truncados por la dictadura que vendría a continuación, pero conviene recordar pues esa lucha que ellas hicieron y poner en valor su papel. Por eso hemos querido reivindicar, ¿no?, el valor de estas 10 mujeres, algunas de las cuales son muy más conocidas como Clara Campoamor y otras que son figuras más desconocidas que, a pesar de su importante labor, han caído en el olvido, como puede ser la riojana María Teresa León. Por eso lo que queremos fomentar es el conocimiento en torno a estas mujeres y, por tanto, mostramos son sus imágenes y su historia y, a la par, recomendaciones para quien quiera indagar. Además de esto, lo completamos esta acción de la exposición, que se mantendrá aquí en Arnedo hasta el día 7 de mayo y a la que invitamos a visitar a los ciudadanos y ciudadanas. Lo hemos completado también con unas guías que estamos enviando ahora a los centros de educación secundaria, destinadas al alumnado de cuarto de la ESO, que es quien tiene en el programa, digamos, esta fase histórica, y que tiene el mismo contenido, y lo que pretendemos con ello, pues eso, es fomentar, digamos, el conocimiento de la memoria democrática también con una perspectiva de género. Creemos muy importante siempre, ¿no?, reivindicar la igualdad desde los diferentes ámbitos.